¿Qué opina de los movimientos para legalizar la marihuana? Tengo un criterio abierto sobre particular. Uh-huh. Sé de uso de la marihuana para fines médicos, por ejemplo, muy exitoso. He tenido relación con gente de otros países que aprovecha a venir a Guatemala y por ahí enfrente de la empresa eléctrica compran tubitos de una pomada o ungüento. Uh-huh. Marihuanol se llama. Uh-huh. ¿Verdad? La vez pasada que estaba con dolores de cintura, yo voy a correr ahí al Club San Isidro, el masajista que era ahí me dijo, mira, le voy a poner un cuento, siento que me hizo bien, era marihuana. De manera de que yo creo que hay ese producto medular debería de ser liberado, si no total, porque tal vez no, pero sí parcialmente, que permita investigación más sobre su particular y su uso para fines de salud. ¿Cree que la práctica de la prostitución debería ser regulada? Pienso que sí, hemos aprendido algo que tal vez no sea totalmente cierto, pero se dice que es la profesión más antigua del mundo. Yo creo que debería ser regulada. Hay gente que toma ese tipo de actividad, lamentablemente, como un trabajo, y que hay que velar por la seguridad y la salud de las personas que lo realizan y que lo utilizan. ¿Considera el aborto como un método de control de la natalidad? Rechazo totalmente el aborto. ¿Cree que la pena de muerte puede ser una solución contra la inseguridad? Creo que la pena de muerte no es solución contra nada. Uh-huh. No resuelve absolutamente nada. Yo creo que es por otros medios que hay que atacar los problemas de delitos que generan penas de esa naturaleza. ¿Impulsaría la educación sexual en las escuelas? Por supuesto que sí. ¿Qué opina del matrimonio igualitario? Mire, yo lo que creo es que es muy difícil para mí concebir que eso sea matrimonio. Uh-huh. Pero si hay dos personas que quieren arreglar su vida de una manera, uh-huh, y pactar de una manera a su conveniencia la forma como han de relacionarse, uh-huh, yo creo que sí, debería haber la libertad de que ellos firmen un contrato para vivir en común, pero que yo no lo podría llamar matrimonio. Por último, ¿hubo genocidio? Es un tema que se está discutiendo mucho todavía en el país. Con las características que yo conozco de lo que puede ser un genocidio, en mi opinión, en Guatemala no se ha producido un fenómeno de esa naturaleza. Publinews, lo más importante de las noticias, un diario internacional de Metro y del Grupo Emisoras Unidas.